Le queda el rebote y puede estar Guilherme Arana. ¡Gol, gol, gol, gol! Se estrenó uno de los favoritos a la Copa Conmebol Libertadores con una plácida victoria, 1-4. E aí, galera, beleza? Bora dar uma olhada aí como que os argentinos, a mídia sul-americana, reagiu a essa goleada na estreia do Atlético Mineiro, né? Do Gabriel Milito, né? Que é o argentino, técnico do Atlético Mineiro. Tá 2 jogos sem perder, né? Já empatou com o Cruzeiro, jogando bem. E agora ganhou de goleada aí do Caracas. E bora ver o que os argentinos falaram, né? Citaram até o Galo como um dos favoritos ao campeão da Libertadores. E bora ver como que foi os gols, né? Com o golaço do Arana, com o golaço do Paulinho, né? 2 gols do Paulinho. Então, se você curtir, já deixa o seu like, inscreva no canal e bora pro vídeo, rapaziada. Va a ser difícil que Caracas sostenga así los 90 minutos de partido porque por momentos está muy hundido, muy cercano, defendiendo al arco de Wilker Fariñez. Atención a buscar el primero. Está Fox y su 1,87 m en el área. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Fox! ¡Gol! Atlético Mineiro no le hizo falta la altura al bueno de Bruno Fuchs, que con la zurda empuja tras el desvío en el primer poste, aparece en el segundo libre y marca. Gana el Galo, Atlético Mineiro en Venezuela, 1-0 ante Caracas. Una pelota que es peinada en el primer palo y que es cerrada con el botín zurdo de Bruno Fuchs por el segundo. La peinada es de un jugador de Caracas, en este caso de Cassiani, allí en el ejercicio defensivo, y quien no llega a cerrar a Bruno Fuchs es La Mantilla, camiseta 2 del Caracas. Ahí está, llegando solito y solo tiene que poner el borde interno de su pie zurdo para quitar la red y para marcar su primer gol, naturalmente, en esta Copa Conmebol Libertadores, segundo en este 2024, ya había marcado en el torneo estadual. La descarga de Diego Gómez, atención, Paulinho para soltar, le queda el rebote y puede estar Guilherme Arana. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! De Atlético Mineiro. Ha llegado el segundo del equipo de Brasil. La linda combinación después con la dosis de fortuna necesaria. Pesca el rebote Guilherme Arana, gran remate del lateral izquierdo. Gana 2-0 el Galo en Venezuela. Lo hace ver muy fácil Atlético Mineiro ante este Caracas. Allí mucha apertura entre los centrales. La Mantilla estaba desubicado. Cassiani tuvo que venir a cerrar cuando la tenía Igor Gómez. Y la pelota le llega a Guilherme Arana. Alguna vez citado a la selección brasileña. Lateral de lujo que tiene Atlético Mineiro, uno de los mejores laterales izquierdos que tiene Brasil actualmente en su Brasileirao que está por comenzar. Un zapatazo al ángulo inapelable, nada que hacer para Wilker Fariñez. Pelota larga para Guilherme Arana, quiere más por el centro. ¡Gol, gol, 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 Paulinho! Mineiro, ha llegado el tercero. Linda conexión y rápida por la banda izquierda. Un centro muy preciso y Paulinho para empujarla. Gana el Galo 3-0 en Venezuela. Otra vez nace en la izquierda. Otra vez una pelota que va al corazón del área chica. Demasiada pasividad en la defensa. Paulinho llega prácticamente solo. Hay un desborde por esa zona, el andarivel izquierdo, y Paulinho, el más listo de todos, que llega con su pierna derecha a darle un pase a la red. No llegaba Fariñez, estaba batido. Y Atlético Mineiro lo gana. Y lo gana bien 3-0 en Venezuela ante Caracas. Segundo córner para Caracas. Levantando Ortega. Gol, 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 gol de Pérez. Dani Pérez pescando el rebote de palomita para que las cosas ahora estén 3-1. Lo dicho, tenía que levantar su nivel y aparecer el fichaje de Caracas, uno de los más rimbombantes para este semestre. Y aquí aparece con olfato de gol para aprovechar que el balón se había estrellado en el travesaño después de que Pernia ganara muy bien de cabeza. Daba en el travesaño y Pérez, estaba en posición regular,
abren justamente para el mencionado Guilherme Arana, que espera y mete el centro. Pelota viva para Alisson. Hal que quiere. Regalito para Paulinho. Gol. ¡Gol! Atlético Mineiro, otra vez Guilherme Arana en la banda izquierda. Después, algo confuso el movimiento, no logró sacarla. Caracas le queda al bueno de Paulinho. Remate con poste adentro, gana Atlético Mineiro. Vuelve el margen de 3 goles. Soma tranquilidad, 4-1. Adoleciendo de contundencia defensiva Caracas, en algún momento se pensaba que allí Edet la podía sacar, pero estaba en el suelo, muy difícil, la tira a cualquier lado. A cualquier lado no. La gana Paulinho, control cortito y a cobrar desde una posición muy ventajosa para que saque el derechazo cruzado y Wilker Fariñez haga la estatua. Se queda parado, sin reacción, nada que hacer. Decíamos, Caracas estaba más cerca de descontar. De Caracas que terminaba en el suelo. Pelota para Hal, que pinta en offside. Viene Hal por arriba. ¡Espera Hal! ¡Gol, gol, gol, gol! En este caso no vale, estaba en offside. Un gol que está hoy precisamente persiguiendo un nuevo récord en su carrera. Está en offside cuando parte del pase, en posición irregular. Ese récord va a tener que esperar y es ser el jugador de Atlético Mineiro con más goles en competiciones internacionales. Ya es el más goleador de la historia en Libertadores para el equipo. No había falta, ¿eh? Y Jefferson cubre. Arranca muy bien el ciclo de Gaby Milito. Empate ante su clásico rival. Victoria de estreno en la Copa Conmebol Libertadores. Le da la primera victoria a los brasileños en esta edición. Y manda quizá un mensaje. Ojo. Anoten Atlético Mineiro como posible contendiente. Aunque lo de hoy no pueda decir mucho todavía. Linda apertura para Scarpa. Por algo más espera Vargas. Viene el centro. Señoras y señores, no va más, ha terminado la Conmebol Libertadores, su grupo G y la fecha número 1. El éxito de Atlético Mineiro en Venezuela, 4-1 ante Caracas. Se estrenó uno de los favoritos a la Copa Conmebol Libertadores con una plácida victoria 1-4 en territorio caraqueño, en el Estadio Olímpico de la UCB, con un gran partido de Paulinho, con un Caracas que se dio mucho terreno en la primera mitad y que cuando se decidió a presionar un poco más alto, a no dejarlo jugar al Atlético Mineiro, ya era demasiado tarde. El gol de Dani Pérez no surtió el efecto esperado y Atlético Mineiro suma un triunfo importantísimo de cara a sus aspiraciones. Recuerden que en la edición anterior superó la fase de grupos, compartía con Alianza Lima, Libertad y Paranaense, pero Palmeiras lo dejó en el camino en los octavos de final. Ahí está el saludo. Entre los protagonistas, Edu Vargas ahí a la cabeza de Mineiro. Y Caracas ahora suma 9 partidos sin ganar. Se le viene Metropolitano por la liga local y a trabajar muchos aspectos para poder competir en los dos frentes. De aquí deberá, más. Deberá quedarse tal vez con esos minutos tras el descuento. Claramente potencial para mejorar. Lo de Atlético Mineiro más que positivo. Arranca con un éxito contundente de visitante. Va a jugar la definición del Mineirao. El próximo día domingo. Y después, por supuesto, ya la continuidad de esta Conmebol Libertadores. Geraldine, la hemos pasado bien. Ganó Atlético Mineiro 4-1 en su visita a Venezuela. Gracias, Fabi. E tá aí, rapaziada, comenta o que você achou dessa vitória do Galo na estreia, né? Primeiro time brasileiro a vencer na estreia da Libertadores, por enquanto, até o momento. Tem o jogo de São Paulo ainda contra o Talleres fora de casa. Teve também aí os comentários argentinos, da mídia sul-americana, com o jogo do Atlético Mineiro, né? Então comenta aí, rapaziada, o Galo é favorito ao título da Libertadores, né? Ou se você acha que o elenco precisa se reforçar, comenta aí o que você achou da estreia, dos gols. Comenta aí se o Galo é um forte candidato a ser campeão da Libertadores. Se você gostou, deixe seu like, inscreva no canal. Tamo junto, valeu e é nóis, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada.